La Procuraduría Federal del Consumidor de Playa del Carmen ya comenzó a trabajar con la verificación de precios en los establecimientos como jugueterías y tiendas de regalo para este 30 de abril, Día del Niño, por lo que la dependencia federal anunció que hasta el momento, con los operativos que se han implementado para prevenir que al consumidor le den gato por liebre, sea sancionado a un lugar de fiestas infantiles con sellos de suspensión por no entregar comprobantes de venta y no tener contrato de adhesión, que es uno de los requisitos indispensables desde que se apertura un negocio. Por otra parte, Profeco recomendó al consumidor que siempre compre en comercios formales, ya que son lugares donde les pueden hacer válida la garantía del juguete. En ese sentido, mencionó que es muy importante que siempre comparen precios y que no compren por comprar, es decir, impulsivamente. La dependencia federal recomendó a toda la ciudadanía que compren juguetes adecuados para la edad correspondiente de sus hijos. Con imágenes de Alfredo Mata para Notivisión, Lupita Guzmán.